¿Qué tal? Soy Isaac Vázquez y nos encontramos ahora nuevamente en Paracas en la edición 2018 del CADE Ejecutivos. Le damos la bienvenida al señor Contralor de la República, Nelson Jack. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Isaac. Y en esta ocasión estamos interesados en saber en qué consiste esta nueva iniciativa que ha presentado la Contraloría en este contexto de intentos de luchar contra la corrupción y de mejorar también las políticas que se están tomando en el sector privado. A ver. Como ustedes bien saben, la Contraloría lo que hace es luchar contra la inconducta funcional y la corrupción, teniendo como foco fundamental el sector público, ¿no? Digamos, nosotros nos preocupamos de que haya un buen uso de los bienes y fondos públicos, particularmente de aquellos contenidos en el presupuesto general de la República. Y por tanto, nuestro trabajo está relacionado directamente con los funcionarios públicos. Sin embargo, lo que es evidente es que detrás de cada caso de corrupción, detrás de cada caso de un funcionario público corrupto, hay un funcionario privado corruptor. Detrás de cada corrupto hay un corruptor. Y entonces hemos venido trabajando con IPAE, ¿no?, con el propósito de generar un mecanismo de denuncia empresarial. ¿Quién mejor que las empresas, a través de empresarios probos, nos puedan ayudar y ayudarse a sí mismos en luchar contra la corrupción pública? ¿Qué es lo que viene sucediendo normalmente? Muchas veces, empresarios probos se ven muy expuestos a casos de corrupción, por un lado, por el hecho de que a veces son extorsionados por los propios funcionarios públicos, malos funcionarios públicos, que son pocos, pero que existen, ¿no? La gran mayoría de los funcionarios públicos, como la gran mayoría de los empresarios, no son corruptos, ¿no? Pero algunos son malos, entonces se ven extorsionados por un lado, o también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A veces les toca competir, por ejemplo, por obras o por la contratación de bienes o servicios con otros empresarios que no tienen los mismos valores de probidad e integridad. Y entonces se ven prácticamente expuestos a la necesidad de coimear. Entonces, en esa situación, muchas veces, y hemos discutido varias veces con una serie de focus group, hemos tenido una serie de reuniones de trabajo, lo que nos han dicho es, bueno, yo les planteaba siempre la idea, denuncien en lugar de perpetrar el acto corrupto, ¿no? Pero siempre había esa incapacidad del sistema de control de poder atender rápido y bien. Por tanto, ahora, con todas las reformas de la Contraloría, ya estamos teniendo esa capacidad operacional, y es por eso de que estamos por lanzar un nuevo servicio de denuncias empresarial que va a permitir, con ciertos protocolos y ciertas características, que el modelo de control concurrente gubernamental que se ha creado para prevenir la corrupción y de esa manera evitar que suceda y no solamente preocuparse después en tratar de sancionarla, se pueda desplegar a nivel nacional. ¿Para cuándo se estaría implementando este servicio, esta iniciativa? Esta iniciativa, ¿no?, se debe estar implementando antes de que concluya el primer semestre de este año, ¿no?, del año 2019, ¿no? Y en ese sentido, estamos a punto de firmar un convenio de cooperación interinstitucional con esta iniciativa de Empresarios por la Integridad para poder, a través de una serie de mesas de trabajo, establecer los protocolos de actuación y de esa forma luchar juntos de una gran alianza estratégica, ¿no?, la Contraloría y el sector privado probo, con el propósito de tratar de mitigar y progresivamente eliminar las prácticas corruptas en el sector público, particularmente en lo que se refiere a las obras y en esencialmente a las grandes obras, ¿no? ¿Este mecanismo va a aprovechar de alguna manera el sistema de compliance que ya se tiene aplicado? Por supuesto. De hecho, por ejemplo, uno de los requisitos que estamos pensando y hemos conversado es que lo que va a hacer esta denuncia es activar un modelo que ya se viene implementando en nuestro país, aunque todavía no de manera extensiva, y que es el modelo de control concurrente que lo creamos para la reconstrucción con cambios, pero que lo que va a permitir es que la denuncia se procese de manera muy célere y de esa manera la Contraloría pueda intervenir. Es por eso de que estas denuncias y este mecanismo de asignar recursos de la Contraloría para poder atender estas denuncias en este servicio de denuncia empresarial va a tener una serie de requisitos. Uno de ellos es, por ejemplo, que efectivamente las empresas que tengan esa facilidad
esas que son aquellas que han demostrado que realmente no están haciendo una denuncia falsa, no están haciendo una denuncia solo para entorpecer un proceso competitivo, no están haciendo una denuncia solamente por denunciar, sino que realmente cumplan con una serie de estándares de compliance. Y es por eso de que en este caso se va en coordinación con IPA en el marco de estas iniciativas de Empresarios por la Integridad, se va a tener una serie de esos requisitos para que efectivamente el modelo se pueda desplegar a nivel nacional. ¿Cómo podríamos explicarle con un caso muy sencillo, adelantando un caso muy sencillo, al ciudadano de a pie cómo va a funcionar ese sistema? Por ejemplo, ¿no? Si una empresa está siendo objeto de, o ve que está participando en un proceso de licitación de una obra pública, por ejemplo, ¿no? Y ve que hay algo, algún indicio razonable de corrupción, ¿no? Que prácticamente lo impulsa a meterse al juego de la corrupción, en lugar de meterse al juego y coimear, lo que debería hacer es denunciar. Y en esa denuncia, si cumple una serie de requisitos, tiene que ser, como te digo, una denuncia realmente verdadera, que aporte indicios razonables de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuándo se está haciendo, va a entrar a todo un canal de alerta interno al Sistema Nacional de Control, que ya vamos a tener cobertura plena a nivel nacional, porque parte de esta reforma es tener bajo nuestro control, valga la redundancia, las oficinas de control en todas las provincias del Perú, en todas las regiones del Perú y a partir del próximo año en todos los ministerios de nuestro país, en todo el Poder Ejecutivo. Este es un proceso de reforma de absorción administrativa de las oficinas de control institucional de toda la República, ¿no? Este convenio se está firmando con Empresarios por la Integridad, que es una iniciativa que ha surgido del señor Óscar Espinosa, y él sostiene que la defensa de la institucionalidad y la integridad en sí debe surgir desde el individuo más que desde las instituciones. ¿Usted entonces tiene esta misma postura, que debe surgir desde el individuo? Claro. Yo lo que yo comparto la idea de que los actos corruptos, ¿no?, o los actos de inconducta funcional no son hechos por las instituciones, por las organizaciones. Siempre son indecisiones de cada individuo, que se tiene que dar cuenta de que hacer lo que es correcto. Pero esta, y una precisión ahí a lo que tú mencionas, Isaac, esta iniciativa de ciudadanos de Empresarios por la Integridad no es una iniciativa solamente de un o de algún otro empresario, no de Óscar Espinosa. Esto fue lo que se conversó en el CADE del año pasado, en un panel en el que yo tuve la oportunidad de participar, y nos comprometimos públicamente con el empresariado, precisamente porque luego de invocar que los empresarios deberían denunciar en lugar de coimear, porque detrás de cada corrupto público hay un corruptor privado, en muchas reuniones, nosotros, ¿para qué vamos a denunciar? Perdemos en la denuncia. Primero, porque no tenemos realmente un proceso de protección de denunciantes. Entonces, denunciamos y muchas veces ya ni siquiera nos participan en los procesos de concurso. En segundo lugar, muchas veces toman represalias. En tercer lugar, y lo que es peor, cada vez que denunciamos no pasa nada. ¿Por qué? Porque el sistema público, la Contraloría, se demora tanto en reaccionar que muchas veces ya la licitación ya pasó, ya se adjudicó. Y recién nos están comunicando a ver si podemos aportar algunas pruebas. Eso tenía que ver porque el proceso de denuncia en la Contraloría era muy poco efectivo. Ahora estamos trabajando intensamente por cambiar por completo los modelos de trabajo de denuncias, los procesos, y lo que va a permitir esto, junto con este proceso de reforma que implica la implementación del modelo de control gubernamental concurrente, y por otro lado, la expansión real de la cobertura de control a nivel nacional en los tres niveles de gobierno, con la absorción de por parte de la Contraloría de todas las oficinas de control institucional en nuestro país, va a permitir que tengamos la capacidad operacional y los procedimientos de trabajo para poder prevenir estos actos corruptos y reaccionar rápidamente en menos de una semana para poder atender estas denuncias que realmente deben serlo, ¿no? O sea, no se trata de simplemente denunciar por denunciar. Es por eso de que estamos en coordinaciones y como parte de este convenio que vamos a firmar, y no va a ser el único porque estamos también en coordinaciones con los gremios. Hemos coordinado con CONFIEP en varias oportunidades, también con la Cámara de Comercio de Lima, de tal manera de que este mecanismo de denuncia empresarial se pueda ir ampliando
sustancialmente poco a poco, ¿no? Usted hace unos minutos se mencionó que en el caso de la reconstrucción con cambios, bueno, se habían medidas. Sin embargo, eso no ha pasado, digamos, con la celeridad que uno esperaba, que algunas entidades esperaban en todo caso, y hay posturas divididas. La Contraloría emitió un informe al respecto, Sí, ¿no? Hace poco. efectivamente. Entonces, me gustaría saber, en realidad, para el año 2019, ¿ustedes consideran que existe ciertos fundamentos para que no se vuelvan a repetir esos casos? ¿O en realidad todavía estamos en un terreno un poco pantanoso? No, a ver, podemos distinguir esa, en esa pregunta dos partes, ¿no? La primera es, el año 2019, todo este retraso que tiene la reconstrucción con cambios, efectivamente, está algo retrasada, es obvio, ¿no? Que ya vamos a tener casi 2 años y todavía muchas de las inversiones no se concretan. Pero eso hay que ser conscientes del complejo proceso que tiene el realizar una obra, y sobre todo si son obras múltiples, atomizadas, y algunas de ellas sí de mediana y gran envergadura, ¿no? No se puede hacer una obra, Isaac, si no hay estudios. O sea, esto es, no es, es muy diferente que cuando tú vas a comprar un bien o vas a prestar un servicio. Para hacer una obra hay que tener estudios y hay que cumplir con todo el ciclo del proyecto. O sea, nadie construye una casa sin planos, es lo mismo. Y lo que ha habido es que no habían estudios. Es por eso que durante todo este año el gobierno ha estado y, digamos, grandes esfuerzos ha desarrollado para que se hagan los estudios. De hecho, hoy en día, si bien es cierto, el nivel de ejecución del proceso de reconstrucción es claramente insuficiente, es bajo, ¿no? Pero hay que, esperamos nosotros que el próximo año la velocidad de su gasto sea, tenga un crecimiento exponencial, porque ya van a tener los estudios. Hay más de 1.000 estudios que se están conformando en la parte de preinversión, hay más de 1.000 estudios que se están haciendo a nivel de expediente técnico ya, ingeniería detallada, y por otro lado, hay 1.750 aproximadamente obras entre en ejecución, o sea, físicamente en ejecución, o que ya han sido concluidas. Eso ha generado que se haya devengado, gastado, digamos, alrededor de 1.075 millones de soles, claro, de los casi 24 mil millones que tiene el programa de construcción y reconstrucción. Evidentemente, lo que esperamos es que el próximo año esta velocidad y capacidad de ejecución por lo menos se cuadriplique, ¿no? Y en ese sentido, ya la población podrá esperar el próximo año que haya un mayor dinamismo, incluso con efectos macroeconómicos y fiscales importantes, ¿no? El señor de director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dijo que se están cosechando, por así decirlo, expedientes técnicos en este año o en lo que resta del año. Ese es el único argumento realmente que podría explicar este cierto retraso que se estuvo observando, que coincide con lo que usted me está comentando. ¿O Claro. habría algún factor adicional en todo caso, por ejemplo, en el caso de las concesiones de las obras o en todo caso en el tema de la contratación de proveedores, ¿no? No, sí, no es el único factor, digamos, yo diría que es el factor principal, pero no el único. Otros problemas que han tenido los retrasos en proceso de reconstrucción están relacionados a la real capacidad de ejecución, ¿no? O sea, muchas veces los ejecutores, llámese gobiernos regionales y gobiernos locales, esencialmente provinciales, e incluso a nivel del gobierno nacional, muchas veces la capacidad de ejecutar es limitada, ¿no? Porque para ejecutar el gasto público hay que seguir pues un mundo de requisitos, ¿no? Es necesario pensar en el futuro, en una simplificación, ¿no? En cómo mejorar esos procesos de trabajo y cómo cambiar las normas para hacer que la gestión pública sea más ágil, ¿no? Pero en el marco de lo que existe, es por eso que el gobierno tomó la decisión de cambiar recientemente, me parece a través del decreto legislativo 1352, todas las reglas para flexibilizar y ponerle mayor agilidad para que los procesos de contratación, los procesos de ejecución se hagan de mucho más céleres. Pero un tema sobre el cual incluso yo he tenido oportunidad de conversar con el director ejecutivo de la reconstrucción, el doctor Edgar Quispe, es que es fundamental, sobre todo ahora, que también es otra de las razones por las que ya ha habido algunas demoras. Estamos en pleno proceso de transición gubernamental. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales están cambiando. A estas alturas del partido ya nadie quiere firmar nada, nadie quiere hacerse responsable de nada, quiere que espera que vengan el otro para que se haga cargo. Entonces, ahí hay varios temas en donde estoy seguro la PCM está empezando a trabajar en cómo generar la capacidad operacional. Eso implica cómo lograr, como decíamos, como decía ahora el primer expositor en CADE,
cómo lograr captar y retener personal calificado en esa parte del Estado que tiene a su cargo la ejecución de estas obras. Bien, Alejo, por haber estado aquí con nosotros y por haber compartido estos minutos. Esto ha sido todo por el momento y hemos tenido con nosotros al Contralor de la República, Nelson Schack. Gracias. No, Ike, un placer. Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Vázquez y nos encontramos ahora nuevamente en Paracas en la edición 2018 del CADE Ejecutivos. Le damos la bienvenida al señor Contralor de la República, Nelson Schack. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Isaac. Y en esta ocasión estamos interesados en saber en qué consiste esa nueva iniciativa que ha presentado la Contraloría en este contexto de intentos de luchar contra la corrupción y de mejorar...